Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y BTS recibe cuatro nominaciones para los Billboard Music Awards 2021, convirtiéndose en el primer artista coreano en hacerlo. Las nominaciones a los Billboard Music Awards 2021 están públicas y BTS hizo historia como el primer artista coreano con nominaciones en cuatro categorías. En los BBMA 2020 del año pasado, BTS interpretó Dynamite y se llevó a casa el premio del mejor artista social por cuarto año consecutivo. Este año una vez más fueron nominados como el mejor artista social, dejándolos a solo dos victorias antes del empate con Justin Bieber, quien ganó el premio del 2011 al 2016. BTS también fue nominado para Top Duo Group por tercer año consecutivo, y Top Song Sales Artist y Top Selling Songs por primera vez. El grupo se enfrentará a otros superestrellas como Blackpink, Megan Thee Stallion, Ariana Grande y otros. De las cuatro nominaciones que recibió BTS, solo Top Social Artist es votado por los fanáticos. Así que ARMY, mejor prepárense. Los Billboard Music Awards 2021 se emitirán el 23 de mayo a las 8 p.m. ET. Y esas son cinco estrellas del K-Pop ecológicas para hacer todo lo posible para proteger el medio ambiente. A pesar de lo ocupados que están estos cinco grupos de idols, todos están comprometidos a trabajar con marcas ecológicas y proteger el medio ambiente en su vida cotidiana. Así que veámoslos. Número uno, BTS. La banda de chicos más grande de Corea es también embajador de la marca de automóviles más grande de Corea, Hyundai. Desde el año pasado han estado trabajando para promover la nueva línea de vehículos electrónicos Ionic de Hyundai, quien tiene un impacto ambiental mucho menor que sus homólogos de gasolina. Cuando se unieron por primera vez al esfuerzo, BTS compartió cuánto esperan ver más autos eléctricos ecológicos en la carrera en el futuro. Además, en una entrevista para la marca, BTS también compartió sus propias acciones para proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Aaron, por ejemplo, explicó que elige no usar utensilios de plástico o pajillas cuando pide comida, mientras que Jimin reveló que recientemente comenzó a enfocarse en reciclar en lugar de tirar. Dos Red Velvet. Los integrantes de Red Velvet fueron nombrados recientemente embajadores de relaciones públicas en Corea del Sur para el Consejo Nacional del Clima, que se esfuerza por reducir el cambio climático y la contaminación del aire, uniéndose a ellos en sus campañas del día del cielo azul y el aire limpio para todos. El grupo grabó un video informativo para que todos conozcan los riesgos del aumento de la contaminación. El cortometraje también mostró varias formas en las que las personas pueden reducir su impacto ambiental a través de las tareas simples diarias. 3. Blackpink. Recientemente Blackpink habló sobre los peligros del cambio climático y la necesidad de actuar a través de la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los cuatro miembros fueron nombrados defensores de la COP26, nada más y nada menos que por el ministro del Reino Unido, Boris Johnson. A principios de este año, Blackpink también se convirtió en embajadoras de buena voluntad del proyecto del cambio climático de la ONU. El primer ministro del Reino Unido les envió un agradecimiento personal por su serie de videos de acción climática en su área, que tiene un total combinado de más de 6 millones de visitas hasta la fecha. En los videos se puede ver a Blackpink inspirando a sus fanáticos a comprender la importancia de la defensa del cambio climático y unirse a iniciativas para hacer un cambio. 4. Chunga, el ex miembro de IOY convertido en un exitosa solista, Chunga, ha cambiado sobre la protección del medio ambiente varias veces últimamente. Durante una aparición en un programa de radio, habló sobre cómo los desechos plásticos son un gran problema en Corea del Sur. Además de esto, Chunga decidió utilizar materiales ecológicos en la producción de su nuevo álbum de estudio, Querencia, reconociendo la gran huella de carbono de la producción de álbumes del K-Pop. Incluso considera eliminar la laminación de tarjetas fotográficas de su línea de producción, cambiando de opinión sobre por qué sabe que la durabilidad de las tarjetas fotográficas es importante para los fanáticos. 5. nyon de Twice. Más recientemente Nyon de Twice decidió eliminar todo uso de plástico en su vida diaria. En su último blog, Nyon reveló que recientemente se enteró de los efectos que tiene el uso del plástico en el planeta. En nuestros cuerpos, como tal, decidió hacer todo lo posible para mantener los plásticos fuera de su rutina diaria, incluso si eso significa evitar pedir comida para llevar. Decidí dejar de pedir comida, así que ahora estoy pensando en qué comer para la cena. Escuché que los envases de plástico son realmente malos para ti y el medio ambiente, y estas son cuatro veces que BTS fue sacudido por su líder RM. Si bien los miembros de BTS son familia entre sí, a veces se estremecen entre sí, y ha habido muchos momentos en los que su líder RM lo sorprendió. Estos son cuatro de estos momentos. Uno, el asombroso objeto de RM. En un episodio de Room BTS, los miembros estaban luchando para acostumbrarse al tenis de mesa. RM perdió un partido ante Jimin y se dio la oportunidad de permanecer en el torneo jugando un partido de consolidación contra Jungkook Kijin. Jin. El juego que jugaba era Dar en el blanco, que era una paleta. RM sorprendió a todos cuando golpeó la paleta, no una, sino dos veces. Dos, RM señalando lo no obvio. Aaron tiene un coeficiente intelectual de 148 y ha sorprendido a los miembros varias veces con su inteligencia. Una vez durante una entrevista con Tokopedia, Aaron compartió una similitud que encontró entre BTS y Tokopedia. Aaron declaró tanto que Bangtan, el nombre coreano de BTS, como Tokopedia tienen cinco sílabas. Después de que Aaron dijo esto, los miembros se sorprendieron, especialmente Suga. Tres habilidades atléticas de Aaron durante la aparición como invitados de BTS en el Gallo Plaza de Kim Song Yu de KBS Cool FM. El presentador Kim Sung-yoo comentó que RM parecía que sería genial en los deportes. Sin embargo, los miembros rápidamente dijeron que RM es realmente malo en los deportes. Jimin compartió que él también pensaba que RM era bueno en los deportes cuando lo conoció. RM incluso le dijo a Jimin que jugaba baloncesto en la escuela. Un día RM le dijo a Jimin que debía lanzar una pelota de baloncesto con las dos manos, que no es la mejor manera de lanzar una pelota de baloncesto. Después de esto, Jimin se enteró de que RM no era el mejor en los deportes. 4 puntuación de Arem en un juego de baloncesto arcade. Si bien los deportes no son el fuerte de Arem, una vez sorprendió a los miembros con sus habilidades en un juego de baloncesto arcade. Arem se enfrentó a J-Hop y J-Hop anotó 253 puntos. Mientras que Arem anotó 62 puntos. Arem luego compartió que estaba jugando y preguntó si podía volver a jugar. Pero esta vez, en serio, Aaron tuvo una oportunidad en el juego y no estaba jugando. RM era tan serio y bueno que los miembros se echaron a reír. Aaron terminó con 293 puntos y los miembros encontraron esto divertido y sorprendente. Y Suga te muestra la evolución del Genius Lab en el edificio de hype En mayo del 2021, los trabajadores de hype Corporation se mudaron al edificio y los integrantes de BTS estrenaron las nuevas instalaciones de su agencia de entretenimiento, que en los últimos años registró un crecimiento importante. Dentro del antiguo edificio de la compañía de Big Hit Entertainment, Suga tiene un cuarto con todo lo necesario para producir sus temas, los de otros artistas y las canciones de su banda. El lugar era conocido como Genius Lab. El intérprete de Dynamite adaptó todos sus aparatos en su nuevo estudio musical y publicó una foto para que Army conociera la nueva imagen del Genius Lab. El 1 de mayo a través de la cuenta grupal de BTS en la plataforma de Twitter, Jungi actualizó con una nueva fotografía del Genius Lab y en la descripción escribió, GGG, la publicación del rapero surcoreano superó un millón de likes. Registró más de 41.000 tweets citados, 395.000 retweets y miles de interacciones en la caja de los comentarios, en donde Army lo felicitó por la evolución de su estudio. Ahora el Genius Lab en el edificio de Hype cuenta con más espacio para Yongi y sus distintas cajas de sonido, mezcladoras, computadoras e instrumentos para hacer música. Además cuenta con la luz indicada para que el idol de BTS no se lastime la vista. Los fanáticos se percataron que Suga no mostró la característica silla adornada una camiseta, así que no saben si el detalle seguirá siendo parte de esta nueva etapa del Genius Lab o simplemente no salió en la instantánea. ¿Qué piensas de la nueva oficina de trabajo de Agus D? Y logré conseguir más de 50.000 likes en el nuevo video de RM. Vayan a dejar su like y su comentario para que consiga los 100.000. Además de que dejar like y comentario en un comentario hará que el video se vuelva más viral y apoyará al streaming pues YouTube así lo podrá recomendar más, sobre todo porque mi comentario es de una cuenta verificada de YouTube, para que vean el impacto que pueden tener mis palabras y lo rápido que se pueden volver virales mis mensajes. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este, activando obviamente la campanita para que YouTube te notifique cada que subo un nuevo video. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Síguenme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Comparte este video con tus amigos para que haya más armies. Comenta cuál es el país que ama más a BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!